La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina, que ya estamos aquí. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, o saca la cabecita del micrófono que te quiero ver los ojos. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Clemence, pues aquí compartiendo este ratito con los oyentes. Entonces, para hoy te propongo, Elena, un consejo de madre. ¿Qué podría ser? Un consejo de madre. Un secreto de belleza de madre. ¿Qué podría ser? ¿O qué suele ser? ¿Cuáles son los consejos que suelen dar las madres? Bueno, depende. Hay madres que te dicen, hija mía, tú no te alejes de mí. No te alejes del camino del Señor. Del Señor este, claro, que es el que ya quiere para ti. Como si quisieran que cumplieras con algún ideal, con alguna fantasía que tienes. Y todo el tiempo te habla desde ese lugar. Y una, muchas veces, escucha a la madre en esa situación, ¿no? En ese querer cumplir aquello que tu madre te dicta. Que sabemos que lo que tú dices es una cosa y lo que esa madre te dice es otra. Y hay otras madres que te dicen, tú vive, experimenta, haz, que eso irá conformando la vida. Sal, no tengas miedo. Es decir, que te dan la seguridad de hacer, de que no hay un camino definido. Que bueno, sea en el hacer que se va a ir aprendiendo. Claro, ¿no? Que entienden que la vida es vivirla, que no tienen esa moral establecida ahí en que hay una manera determinada de hacer las cosas. Desde pensar que la casa tiene que tener un determinado orden y eso es una vida normal, hasta pensar que hay que bañarse las veces determinadas que uno dictamine. Que en muchas ocasiones nos imponemos cosas y queremos imponerlas a los demás, pensando que hay una normalidad. ¿Qué es lo que nos enseña la madre? La madre nos enseña a estarnos sentaditas y quietas. A mirar y callar. Entonces, la madre nos enseña, o intenta enseñarlos, nos transmite su idea del amor y su idea del goce. Ajá. Ahí parece que es nada, que te enseña un montón de otras cuestiones, pero te está enseñando a relacionarte con otras personas. Exacto. Entonces, es muy importante porque muchas veces uno piensa que, o ve que su madre poco fue capaz de amar, o que poco pudo aprender a amar, entonces es ahí donde conviene multiplicar sus madres, que no solamente está la madre biológica. Claro, porque hay una pelea. Yo diría que en todos nosotros, pero hay muchas personas que también conscientemente la manifiestan. Pelea con esa madre que has tenido o que tú te relacionas con ella reprochándole. Es que no fue de esta manera, no me dio esto así, me reprimió, no me permitió. Sí, porque pensábamos que la madre nos tenía que dar la inmortalidad, a las chicas le tenía que dar un pene y le tenía que dar un prometido con un montón de dinero o no sé qué. Digo que la madre también, porque nos salvó la vida en algún momento que no podíamos nada, después seguimos reclamándole cosas, ¿no? Claro, la madre no es una alfarera que tenga entre sus manos para moldearte y ser la figurita de su repisa. Claro. Eso no es así. Tú eres otro ser humano, tan complejo como ella. Y ella nada puede determinar de tu vida. No debería. Lo único que hace es una labor un poco, pues eso, de la que cuida la vida. Bueno, pero no es así lo único que hace. No, ella hace mucho. Digo, porque podemos agradecer a nuestras madres que nos han permitido, ¿no?, salir de ahí. Porque hay madres que no te lo permiten. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de escapar de ese entorno familiar y de poder formar su propia familia sin que sea según el modelo de la familia de base, entonces todo eso es un agradecimiento que podemos tener, ¿no? El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos.
Tenemos que estar todos agradecidos a la madre, aunque uno sienta que tiene cosas que reprocharle. Por supuesto, pero cosas que reprocharle, y si reprochamos a la madre, porque estamos reprochando también en muchos otros lugares, ¿no? Porque no es solamente que después mantenemos una relación hostil hacia la madre. El reproche es una hostilidad muy grande. Hacia la madre, sí, pero porque eso por falta de psicoanálisis. Pero en las parejas pasa muchísimo, en las amistades pasa muchísimo el reprocharse. Sí. Es casi una pelea agresiva con el otro, porque un reproche es como insultar a la otra persona, decir claro, que lo pero hizo cuando mal. Hablábamos que la madre nos enseña el amor y el goce, también nos enseñó que ella se quejaba de sus relaciones y veíamos que gozaba reprochando a los demás o quejándose, que había un cierto goce en esa actividad. Entonces, ¡ay, que me angustio! Claro, porque es una cosa que existe en el ser humano, ese detenimiento en la queja. En la queja es para... Pero es algo histérico. ¿Ah, sí? Histórico, porque la histeria no es una cosa solo de la mujer o una cosa solo de la enfermedad, es un modelo de enfermedad, pero también es una posición en la que todos podemos estar en un momento determinado, y a veces justamente es no quiero, ya lo dijimos el otro día, que no quiero gozar, que mi goce es huir del goce, que nunca me junto con hombres o con mujeres que me vayan a tratar bien, que me vayan a... Siempre me junto con personas que luego me hacen rabiar. Y eso no es determinante. No tiene por qué ser así toda la vida. Se puede modificar. Se puede girar un poco la mirada para aprender a disfrutar de algunas cosas, porque es cierto que tenemos esa tendencia a ir a buscar las situaciones, ¿no? Después para poder quejarnos, nos metemos en situaciones que no nos convienen, ¿no? Donde sacrificamos nuestro propio deseo, ¿para qué? Para quejarnos. ¿Y por eso tomamos decisiones precipitadas? No, no es por eso, no son decisiones precipitadas, no hay ninguna decisión precipitada. Porque hay un trabajo que tenemos que saber, que es el inconsciente ya prepara la decisión. A veces uno no sabe que ha tomado la decisión y dice, voy a ir, no lo hago, lo hago, no lo hago, no lo hago, cuando ya está decidido. Pero si termina diciendo, lo he decidido, se tiene que lanzar a la acción. Entonces sigue dudando un poquitín, pero la decisión muchas veces ya está tomada. ¿Y la acción es como meterse en un agua llena de tiburones? No, la acción es un poco de vida, es un poco de encuentros con otros, es... La acción es ir haciendo con la satisfacción de haber hecho algo. Porque lo bueno, claro, porque el otro día, ¿no?, que hablabas de las vacaciones, pero el trabajo tiene esa cosa maravillosa que nos permite modificar nuestra vida. No estar viviendo los mismos gestos todos los días, las mismas acciones, las mismas conversaciones. Entonces, eso que es lo bueno del trabajo, porque las vacaciones... En general, un poquitín de vacaciones... Bueno, ahora le toca casi a la gente volver de vacaciones, ¿sabes? ¿Qué les pasa en la vuelta de vacaciones? Bueno, es la transición. Es la transición, porque no es volver al trabajo, porque también nos gustan las relaciones que tenemos en el trabajo. Hay muchas cosas que, si somos capaces, tenemos que reconocer que tenemos beneficios en el trabajo, no solamente el salario. Pero es la transición. Porque durante el tiempo de vacaciones, sobre todo si hemos abusado y nos fuimos mucho tiempo, pues la transición ahí es mucho más dura. Oye, eso de abusar me lo has dicho así con una cara como si yo me hubiera ido 3 meses de vacaciones. Sí, pero como hablaste el otro día, que cuidado con las vacaciones. No, que está bien, hay que modificar. Pero las vacaciones reales es modificar lo que uno está haciendo, poder hacer otras cosas. Porque claro, las vacaciones después nos dicen es no hacer nada. Sí, la gente se queda todo el día en terraza comiendo y poniéndose gordos. O tomando sol para volver morenos y... Pero no... ¿Y de quién les ha servido eso? Claro, vuelven con la satisfacción de un trabajo. Y dicen que aprovechan para follar. Ah, eso estaría bien, por lo menos. ¿Tú te apuntarías a esas vacaciones? Pero claro que eso... ¿Se folla tanto como se dice en vacaciones? No lo sé, pero que sí, que se crean nuevas relaciones. Durante las vacaciones lo bueno es que hay relaciones... Ah, por el verano, el amor claro, de verano. Claro, exacto. Y también porque se puede pensar como un amor más limitado, es decir, que ya no me voy a tener que comprometer,
que ya puedo vivir una experiencia, una historieta de amor durante un mes, que es muy agradable y que pero al final el compromiso del verano, corta el rollo, ¿eh? Claro, ¿no? De no tener que pensar, y eso sigue, si no sigue, boom, ya no se para, porque uno estaba en una punta del país y el otro en la otra punta, y... Y ahí no se alcanza, claro, por mucho bueno, que intente sí, después... metértela, no llega. Pero sí, porque después uno igual mantiene un poco la relación, por teléfono, por mail, hasta se pueden volver a encontrar. ¿Y lo del entonces, sexo telefónico funciona? El sexo telefónico funciona, ¿tú has probado? Y el por Skype también. ¿Ah, sí? Sí, ¿con imagen? Claro. Con imagen o sin imagen. La imagen es la palabra, lo que tú decías, ¿no? Que el sexo son las palabras. Entonces, claro que se puede hacer el amor por teléfono. Sí. Claro. ¿Y pero bueno, los teléfonos eróticos? ¿Las mujeres usan los teléfonos eróticos? Creo que no, pero por una cuestión moral. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemence Lonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Yo creo que también porque la línea erótica para un hombre seguramente debe ser muy diferente que una línea erótica para una mujer, porque para seducir a una mujer hay que conversar un poquitín más. Digo que el hombre que utiliza la línea erótica tampoco... Bueno, sí, habrá algunos que tomarán la línea para ir a conversar. Pero los hombres muchos tampoco conocen su orgasmo, porque hacerse una paja con un teléfono erótico es una cosa, pero tener un orgasmo en una conversación telefónica es otra cosa. Claro, porque hay un otro, no es una paja, hay un otro. Si el otro está ahí con palabras, hay un otro. ¿Y recomendamos a la persona el sexo telefónico? Bueno, si quiere, pero se puede recomendar prácticas de todo estilo. No hay límites, digo, la limitación sería tratar de practicar el sexo con gente adulta. ¿Es lo mismo por WhatsApp que por palabra? No lo sé, me parece así un poco sin pulsión, ¿no? Parece que el WhatsApp son como mensajitos, pero la voz tiene la pulsión, la voz tiene una entonación, tiene una transmisión. Después el WhatsApp son frases. ¿Y excitará lo mismo decir hoy te voy a meter, hoy cómo te voy a hacer, tendrá lo mismo? Porque eso lo haces un día y te pones cachondo, pero si lo haces 10 días ya no te bueno, pone hay nada. Que cambiar, hay que cambiar de chica para que hable diferente o conseguir claro, una cambiar chica de chica que... o cambiar de historia. Es decir, si la escritura, decíamos, los libros no pueden ser iguales los unos a los otros, cada libro tiene que contar algo diferente. Uh-huh. Una conversación erótica con un hombre, con una mujer o con quien sea, tendría que ser algo nuevo, algo sugerente, picante, un juego. Por tanto, ¿cómo va a ser solo chim pam pum? Sí, pero ya sabes, tú la traes también muy a menudo. La moral nos impide esa libertad. Como que hay palabras que no se pueden pronunciar, hay cosas que no pueden... Porque si las pronunciamos, ¿sabes? Podemos llegar a sentirlas. Bueno, si no, yo lo voy a recomendar que se apunte a los talleres de sexualidad que estamos haciendo los sábados. Pero que vamos a follar. Sí, pero cada uno en su casa o con quien quiera. Aquí en los talleres vamos a hablar. Vamos a hablar. Uh-huh. Vamos a enseñarles a hablar. Uh-huh. ¿Y cómo se enseña a hablar? Hablando, dejándoles hablar y dejándoles esa libertad que da la palabra, sometida a los pactos. Porque tampoco es que ustedes pueden ir por ahí, por eso les decimos, vengan al taller a aprender. Porque no pueden ir por ahí diciendo lo primero que se les ocurra. No. Claro. Pero van a aprender a relacionarse. Una conversación para cada persona, ¿no? No se puede aplicar, porque también tenemos esa dificultad del ser humano, que hablamos con una y le largamos la historieta que nos está obsesionando por en eso, ese momento. Por eso, cambiamos de persona y le volvemos a tirar la misma historieta. Claro, misma por eso historieta. Hay personas que preguntan, Clemón, si en España se liga igual que en Senegal o que en Argentina o que no sé qué. Como si fuera las mujeres fuese un tipo de vaquero, este es de esta marca y el otro de otra marca. Cuando lo que tengo que hacer es mirarle a los ojos a la otra persona
conversar, ver cuál es el deseo de la otra persona. Bueno, conversar o ver qué deseo se puede producir, porque si no, pensar también que... Además, si tocas aquí y te pega, pues no toques más ahí, tienes que intentar por otro lado. No, bueno, pero hay que ir haciendo, claro. Hay que ir haciendo, tocando un poquitín. A ver, así. Bueno, que es sobre todo tocar con la palabra. No podemos ir invadiendo el espacio de las personas, pero sí animándonos eso, a sentarnos, a no tener prisa, a no querer ligarse la gente rápido, sino vamos a ver hacia dónde nos lleva. Y ahí confíen los unos en los otros que las personas no somos tan terribles. Muy buenas noches. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.